con mucha algarabía por las avenidas principales de Ometepec, cerró campaña el candidato a la presidencia municipal por el PRI-PRD, Efrén Adame Montalbán, acompañado del candidato a la gubernatura, Mario Moreno Arcos, entre otros. Feliz, contento, acompañando a mi amigo Efrén en este cierre de campaña, que vemos la alegría desbordada de la gente. Va a ganar Efrén y va a ganar Greta, va a ganar Rafa y va a ganar Mario Moreno. Saludarles y que sigan disfrutando de esta marcha excepcional, única, donde se siente el triunfo el próximo 6 de junio con Efrén, con Rafa, con tu servidora, pero sobre todo con Mario Moreno. Efrén va a volver a ser presidente municipal, Mario Moreno será gobernador del estado, Rafa Navarrete diputado local y Greta Ventura diputada federal. Lo que se ve no se juzga, la gente está desbordada por esta fórmula. En este cierre municipal la gente se muestra en las calles, en solidaridad con el PRI va a ganar aquí en Ometepec. Hay mucha gente, un ejército de hombres y mujeres que andan haciendo proselitismo por el voto. Vamos a salir triunfantes el 6 de junio. Por su parte, Juventino Rodríguez Martínez, representante de Enlace de la Sociedad Civil en Costa Chica, indicó que Mario Moreno Arcos tiene todo el apoyo de esta zona y de la entidad por tener un proyecto consolidado y mejores propuestas. Estás viendo las muestras de cariño hacia la persona de Mario. Hoy se adhieren y se han venido adhiriendo y mañana se van a seguir adhiriendo porque la gente ya se dio cuenta de quién es el candidato de las propuestas serias, del respeto hacia la ciudadanía. Yo creo que en eso nadie le gana a Mario Moreno. Va a ser nuestro próximo gobernador. Y desde aquí de Ometepec se le está refrendando el apoyo para que eso sea posible. Todos los amigos, a la familia, a todos los simpatizantes de este proyecto de Mario, que el día domingo 6 de junio muy temprano salgan a votar para que a la 1 de la tarde la tendencia sea ya irreversible, como hasta hoy son irreversibles ya todo, que toda la gente dice que Mario va a ganar. Por tanto, los candidatos Rafael Navarrete Quesada y Efrén Adame Montalbán señalaron que este proyecto trae mejores propuestas para el bien de los habitantes. Y es una campaña que vamos a ganar aquí en Ometepec y en todo el estado de Guerrero. Que vamos a ganar porque tenemos a los mejores candidatos. Que vamos a ganar porque tenemos la mejor propuesta. Que vamos a ganar porque tenemos a los mejores promotores y al mejor equipo. Y vamos a ganar porque sí sabemos gobernar, Mario. Con las encuestas de antier o de ayer de Reforma, donde ya sitúan a nuestro gobernador muy arriba, pues no queda la menor duda que él es el gobernador. Mario Moreno Arcos, gobernador del estado. Ya no hay que decirle candidato, hay que decirle gobernador. Asimismo, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, expresó el enorme cariño que él y la gente de Costa Chica tiene hacia Mario Moreno y el total apoyo que darán a la alianza PRI-PRD y la adhesión de Irma Lilia Garzón Bernal, candidata a la gobernatura por el PAN. Y hoy, Mario, te tengo una sorpresa muy agradable. A ti y a todos mis paisanos. Hoy una mujer íntegra, una mujer de lucha, una mujer que defiende los derechos humanos de las mujeres, hoy viene a sumarse a tu campaña. Hoy viene a adherirse públicamente, desde aquí, desde Ometepec, la candidata Irma Lilia Garzón del Partido Acción Nacional. Y quiero que le den un aplauso a Irma Lilia, como lo sabemos dar en Ometepec. En ese sentido, la candidata a la gubernatura Guerrero por el Partido Acción Nacional, Irma Lidia Garzón Bernal, anunció su adhesión a favor de Mario Moreno Arcos en el interés de que el voto útil rinda frutos y se gane el gobierno de Guerrero. Quiero alzar la voz y que se escuche bien en todo el país.
y se oiga en todo Guerrero. Lo digo de frente, me adhiero a Mario Moreno Altos. Lo digo de frente, mi voto es por Mario Moreno Arcos. Irma Lidia Garzón Bernal le apuesta a una alianza estratégica, a una alianza útil donde estoy convencida que ganaremos este 6 de junio. Mario Moreno Arcos expresó ante los ometepequenses que su gobierno será con seriedad, respeto y responsabilidad. Hoy, después de ir avanzando, después de ir remontando, hoy estamos con la total posibilidad de que el próximo 6 de junio ganemos de manera contundente. Y quiero decirles que no solamente va a ganar Mario, va a ganar Ometepec, va a ganar la Costa Chica, pero sobre todo va a ganar Guerrero, porque Guerrero merece un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que le sirva a la gente. Eso es lo que se va a ganar este próximo 6 de junio.